Bueno, el primer paso que es muy importante es, estamos empezando un año lectivo que esperamos que sea casi normal. Lo empezamos temprano, lo empezamos bien, con mejores protocolos que los que teníamos el año pasado y esperamos poder seguir mejorándolos y flexibilizándolos. Y eso, en principio, nos garantiza niveles de presencialidad que no habíamos tenido el año pasado ni habíamos tenido el año anterior. Esa es una gran noticia. Después está el tema de las pérdidas de aprendizaje que se hayan generado en estos dos años anteriores, tan raros, tan diferentes. Ahí las noticias son mixtas. Hay buenas noticias. Los estudios disponibles indican que la pérdida de aprendizajes en Uruguay fue mucho menor que la que hubo en otros países, pero también es cierto que hubo y que esas pérdidas afectan a los más débiles. Entonces, las autoridades educativas están trabajando en distintos tipos de medidas para compensar eso y para tratar no solo de que este sea un año normal, sino que además sea un año en donde se recupere una parte importante de lo perdido. Así que, bueno, es un momento de optimismo, de esperanza y de muchísimo trabajo. Pero los que saben del tema pandemia nos dicen que las cosas van a seguir mejorando y eso nos hace pensar que aunque el freno esté ahí, no vamos a tener que utilizarlo y al contrario, que vamos a poder pisar el acelerador. Confiamos en que en breve podamos tener protocolos que afecten menos el funcionamiento normal de las escuelas, de los liceos, de las escuelas técnicas. La educación media tiene un problema muy grave de pérdida de estudiantes que existía antes de la pandemia. Es un problema que viene de hace años. Obviamente, una pandemia y una suspensión de la presencialidad no ayuda en esa dirección. De todas maneras, hemos conseguido mantener a un número muy alto de alumnos conectados a través de Ceibal y estamos trabajando para reducir mucho ese riesgo, para aumentar las tasas de permanencia. Eso es un trabajo que va más allá de simplemente responder a las situaciones que generó la pandemia. Ahí hay una estrategia que es todo un cambio en el modo de funcionamiento de los centros educativos y así los centros María Espínola son de algún modo la punta de flecha, el modelo al que estamos apostando y que estamos generalizando, digamos. Empezó con unos pocos, ya hemos hecho un aumento importante del número de centros María Espínola y aspiramos a que siga aumentando en los próximos años.